Bueno, vamos a almorzar con el rey Cascanueces aquí en este techito, en este rinconcito. Así que aprovecho a todas las personas que van a almorzar. Gracias, Padre mío, por estas ricas bendiciones. Arrocito con salchicha, con huevito y ensalada de tomate con lechuga. Y el arroz con muchas verduras surtidas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Que tengan una tarde muy linda y muy bendecida. Miren. Son las 4:59 ya, van a ser las 5 de la tarde. Fíjense, y hacen pero mucho, mucho calor, parece que ya llegó el verano. Pero saben, chiquilla, está haciendo sus 31 grados de calor. Sí, gracias a Dios, estoy así rodeada de verdecito, porque si no, ay, Dios mío, ya me he duchado como 3 veces con agua helada, chiquilla, en serio. Se pasó hoy día, no me gusta para nada. No me gusta. Me gustan los días así templados como la primavera o el otoño. Y si me gusta el verano, me gusta en una parte así donde haya mucha agüita, mucha agüita. Como en la playa o en el río, una cosa así. Pero aquí en Santiago, no me gusta. Yo soy del frío, yo soy como la señora Santa Claus. Ay, 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 qué loca soy. Miren, les quise prender el arbolito y les quería mostrar por ahí un Frosty que tengo. ¿Saben? Ese Frosty tiene. Yo voy a dar la vuelta a la cámara y se los voy a mostrar, ¿ya? Ese Frosty tiene, pero muchos años. Mucho, pero mucho, mucho. No se pueden imaginar todos los años que tiene. Me lo regaló mi mamita para una Navidad. Mi viejita. Y lo cuido como huesito santo. Y cada año lo limpio con jabón Popeye y en la base así. Y lo lavo así, en seco. Y lo dejo lo que más pueda limpiecito. Por ahí está el Frosty. Y estoy tan colorada, qué calor hace. Vamos a ir ahora al jardín a dar una vueltecita. Porque yo sé que a ustedes les gusta. Bueno, no sé si a todas, pero a la mayoría sí les gusta. Que yo les muestre el proceso de cómo van creciendo las plantitas. De ahí también vamos a ir al living, chiquilla. El living, ¡ay! Tengo un desastre en el living porque saqué muchas cajas y tengo cositas. Y el desorden porque estoy viendo qué cositas voy a poner para adorno. Y estaba pensando que me falta. Tengo de todo, pero me faltan dos juegos de luces porque se me quemaron. Los juegos de luces no son como los que había antes, que son. Que uno se le quema la ampolleta y uno le cambiaba y listo, y la vendían en la paquetería, en los bazares. No, ahora son de esos LED. Y si se echó a perder, jodió nomás el juego de luces. Y me faltan dos. Y tengo que comprar también un ladrón para poner los enchufes de las cositas. Eso me gusta traer. Ya, chiquilla, vamos a dar una vueltecita al jardín. Ah, lo que les quería decir, que no he subido video porque no me he sentido muy bien anímicamente. Y saben que estuve a punto de no subir más video, ¿sí? No iba a subir más video al canal, pero una amiga me dijo que subiera por lo menos una vez por semana. Creo que lo voy a hacer así, ¿ya? Una vez por semana voy a subir video. O si no, no podría subir más videos. En mi computador tengo muchos problemas y es muy viejito. Esperen, voy a poner pausa que llegó el Gustavo. Está tocando la bocina. Ahí está. ¿Ven lo grande que es? Mi viejita me lo regaló. Estaba tan contenta ella. ¿Y yo más? Y ahí tengo a la Pepona, a la Anita. Chiquilla, que está caro todo, se pasó, se dan al chancho, ¿cierto? Demasiado. Demasiado. Unas cosas tan pequeñitas, antes costaban 9 lucas, ahora están a 40, así no, así, increíble. No lo podrían creer. Pero menos mal que yo tengo mis cositas lindas y guardadas. Porque las compré en buena época antes. ¿Recuerdan de esta cajita musical que le mostré en el video anterior? Miren, estaba así
Y encontré este adornito que tiene muchos años, tiene 25 años este adornito. Lo compré cuando mi hija tenía 5 añitos. Lo compré en el Líder. Vendían cositas así. ¿Se dan cuenta que yo las cosas las cuido mucho? Entonces los voy a pegar con silicona o con la gotita y para que esté bien firme esta cajita musical. ¡Quedó lindo! Esa florcita que están ahí me las trajo el Rey Cascanueces. También me trajo esas nuevas, esas ya las tenía. Por ahí tengo otras. Mire las nevadas que están bonitas. Y los tréboles, mire. Cómo están los vinagrillos, los tréboles. Eso está súper gordo y ya con puros tréboles. Le voy a decir a Rica que no es que por favor me arregle el arbolito este que es para el jardín. Así que a ver si en la noche lo prendo. Por aquí puse más plantitas. Acá tengo más trébol. Aquí tengo la higuera. Ya ni se puede pasar por allá de tanto bosquecito. Aquí está así. Esa estrellita es de este arbolito. Y este arbusto ya floreció. Es súper lindo. Y ahí tengo el estanque. Ahí. Vamos a ver las rosas. Aquí también está grande la parra. Y estos trébol blanco. Miren cómo se está enrollando ahí, que se ve bonito. Salieron hasta rosas blanquitas. Por aquí tengo esta hermosa. Qué lindo el color, ¿cierto? Una pelargonia. Pelargonia, ¿cómo se llama? No sé decirlo muy bien. Aquí tengo surtidas, los trébol. Aquí tengo mi muérdago de Navidad, que está súper gordito. Y aquí, como ven, más rosas están saliendo, más botones. Qué rico el olor a rosa, se pasó. Así. Y hoy día hace harto calor. Pero lo rico es que hay vientecito. Menos mal. Menos mal. Miren esas qué lindas como se pusieron. Los trébol. Miren esas rositas que están ahí. Así tengo. Como siempre les muestro, chiquillas, para que vean. Uy, 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 que está haciendo calorcito, pero está corriendo un poquito de vientecito, pero está por ahí nomás. Y allá está ese gatito negrito, está durmiendo por allá, mírenlo. Y esta que floreció y es tan aromática. Qué linda. Ya floreció. Y ahí tengo más trébol. Por todos lados. Esto es un recorrido por el jardín. Para las personas que les gusta. Ahí tengo más rosas. Y estas, miren cómo están. Tan linda y grande.
Tan bonita. Miren aquí los trébol. Y que se ve linda con esa florcita. Y las caléndulas y las margaritas. Y así está hoy día. Y las calas están grandes. Ahí está. Miren la cara que tiene. Si no me voy a acercar, chiquitito. No, si no me voy a acercar porque se va a salir arrancando, ¿ven? Miren, se comió todo. Le gustó. Y por ahí tiene agua ahí, tiene agua allá. Estos animalitos como son. Más bonito y lindo. Tiernecito. Y como cantan los pajaritos bonitos. Y cantan bonito. Y este sonido de la agüita tan rica. Tan relajante. ¿Cierto? Y ahí tengo mi rana pescando. Del estanque. Hasta las mariposas andan aquí, miren. Qué linda. Miren allá, más mariposa. Ay, sí parece un cuento, ¿verdad? Miren cómo juegan. ¿Se dan cuenta? Sí, este jardín es como un cuento. Qué linda. Qué hermosas, benditas mariposas. Y por ahí está, miren. Miren qué linda. Ni se arrancan. Estoy tan cerquita, ni se arranca. Dios la bendiga. Miren lo cerca que estoy con el teléfono. Y no tienen miedo ni nada. La casa tengo así, tengo ahí unos renos. Tengo ese arreglo aquí en esta mesita. Como ven, ahí hay un espejo. Una lamparita. Vamos a prender la luz. Uy. Ahí se ve así. Tengo el desorden. Tengo este arbolito. Le falta más juegos de luces. Como ven, bueno, por acá. Ahí. Tengo que sacar este sillón, pero estaba pensando que ya no puedo sacarlo. Es que aquí es bien chiquitito. Ven que tengo con hartas cajitas. Vamos a prender la prendidita. Me gusta esta campanita de cristal. Ahí. Tengo ese. Todavía tiene la etiqueta. Este me lo regaló mi prima Ivana hace mucho tiempo. Lo tengo guardado. Porque no sé si lo voy a poner en la mesa. Tengo esa galleta de jengibre, esa botita. Puse ese arbolito ahí, mire qué lindo. Me lo regaló mi hija. Todavía Rica Canoe nos pone las otras ventanitas con espejo. Estaba muy ocupado por eso. Miren cómo tengo la mesa aquí llena de cosas. Tengo esta bandeja que ya la conocen. Con estas cositas que son de vidrio, de cerámica. Y que son muy bonitas. Tengo ese pinito ahí. Qué hermoso. Ay. Esa velita. Una velita. Ya lo conocen. Entonces tengo que limpiar todo. Y ver ahí.
También este viejito pascuero. Me faltan luces. Tengo este arbolito que lo compré hace tiempo. Tengo este arreglo acá de cerámica. Tengo este adornito aquí. Me terreno. Por acá tengo. Por aquí tengo la Villa de Santa y encontré todas las cositas que eran de la villa. Mira, chiquitito. Unos farolitos chiquititos. Hartas cositas. Una señora antigua. Miren ese. Ahí. La luz bien mala. Bien mala la luz. Puse esas casitas ahí de Navidad. Ahí puse ese Frosty, ese arbolito. Puse esto que me regaló mi amiga Marcelito. Cuando nos juntamos, mira lo que me tenía de regalo. Qué cosa más hermosa. Hermosa. Así que lo puse aquí. En un lugar que me gusta. Tengo ese otro arreglito. Tengo este arreglo acá. Miren, tengo la fotografía de Santa. ¡Ay, qué lindo se ve! Así. Tengo este arreglo acá. ¡Uy, la luz! Pero muy, muy mala. Muy mala la luz. Pero es lo que hay. Lo que hay. ¿Ven todo el desorden? Y por aquí tengo el arbolito. No lo puedo correr más porque esto ya, mi living es chiquitito. Pero así está. Estas cositas se prenden. Miren. Miren qué lindo. Entonces, voy a comprar más jueguitos de luz. Estas galletitas de jengibre las hizo mi hija con ¿cómo se llama esa masa? ¿Cómo se llama la masa? Se me olvidó. Se me olvidó cómo se llama la masa. Y también prende. Porcelana en frío. Ahí está. Y por aquí tengo un rey cascanuez, ahí tengo ese adorno y puse acá otro rey cascanuez con esos muérdagos y frutitos del bosque. Y así. Y por aquí, uy, el desorden. Tengo que, mira, esos son que me los compré hace unos 3 años atrás en el Líder. Y son tan bonitos, me gustan, miren. Tienen brillito. Y es de plush o terciopelo, plush, un material, sí, es como así. Y el gorro de Santa, tengo esta corona por aquí. Tenía dos coronas, una se la regalé a mi amiga preciosa, después se la van a ver, después van a saber quién es. Tengo esas botas. Están nuevecitas y todavía tienen, ¿cómo se llama? ¿A dónde está? A ver, espérense. Tienen la etiqueta, ni la he usado. Y aquí. No, está la luz. La luz fea, man. Tengo cositas de Navidad ahí, adornito. Ya está en la escuela. Por acá tengo esto que es del pinito para poner. Que es del mismo jueguito dorado con dorado. Bueno, así tengo chiquilla. El desorden. Como ven, el desorden. Tengo ahí ese reno. Y así está. El desorden. Mañana seguramente me voy a poner a ordenar. Y Gustavo no me ha puesto todavía la ventanita espejo. Y el video queda hasta aquí nomás, chiquilla. Muchas gracias por ver mi video. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle a la campanita y nos vemos. Hasta la próxima. Si Diosito quiere. Chao.